darle las gracias a los medios de prensa, que como siempre están atentos a las decisiones de ANADEGA, y que desde la semana pasada tuvimos la primera reunión regional de acuerdo al calendario de las acciones dinámicas que acordó la alta dirección de ANADEGA por mandato de una asamblea que tuvimos el 20 de febrero, y que ya se ha ido trabajando el proceso de las acciones dinámicas, y que hoy aquí estamos en San Francisco de Macorís con los miembros de la regional nordeste afinando el proceso que ya desde hoy inicia con acciones dinámicas, que se iniciarán el día de hoy, continuarán mañana conjuntamente con la Federación Dominicana de Comerciantes y Fenatrados, que también se ha unido, y otras organizaciones que en el proceso se irán sumando, porque es un proceso que inicia hoy con acciones dinámicas, hoy y mañana, y que mañana tenemos en la Regional Norte, en Santiago, la segunda reunión regional, y así después la semana que viene en la línea noroeste y en las demás regiones que se irán sumando. O sea que las acciones dinámicas, vuelvo y repito, inician hoy, continúan mañana, y ANADEGA sigue hacia adelante con este proceso para llamar la atención del gobierno y al presidente de que lo que él ordenó el día 20 de febrero en el Palacio Nacional para que se le buscara solución, nos encontramos en un limbo. Y le llamamos la atención y le decimos que desmonte el cartel que definitivamente nosotros entendemos que está operando esta mafia del proceso de los combustibles, y que se está llevando por ahí a la sociedad completa, porque se está llevando los ingresos del propio presupuesto del gobierno, y que ANADEGAS también ha visto que ese proceso impide ese proceso de combustible regular, que los precios se lleguen a los niveles que hoy lo tenemos. O sea, ese precio se mantiene alto porque el gobierno no lo puede disminuir, porque tiene que compensar la parte del faltante que se lleva a ese mercado paralelo negro operando a nuestro alrededor. Don Arnulfo, ¿en qué consisten esas acciones que ustedes van a hacer? Bueno, esta tarde ya se comienzan a acabar de compactar los colegas que estarán dándole seguimiento a todas las estaciones de servicio, que en el día de mañana decidirán no acudir a sus lugares porque están descapitalizados y quieren llamar la atención del gobierno. No tienen capital para operar porque se le ha ido la rentabilidad de las estaciones. No pueden operar de la forma en que se está llevando actualmente el mercado de los combustibles. O sea, estamos hablando de una paralización del servicio. Bueno, desde hoy se comienza a cohesionar el movimiento, y mañana continuaremos en el transcurso del día con paralizaciones y otras cosas más que se hay programadas. ¿Esas paralizaciones serán solamente en esta zona o serán en el país? Inician en esta zona, porque cada región en este proceso cronológico que ANADEGA ha organizado tomará las decisiones que entienda deba tomar. Mañana en la Regional Norte de Santiago se tomarán otras decisiones, y así en las demás regiones, cada región tomará su decisión para cohesionar un movimiento nacional que vuelva al Palacio nuevamente y vaya donde el presidente y le diga lo que le decía hace un momento, que lo que él ordenó que se resolviera con este sector, aún nos encontramos en un limbo. Y nos hicimos un llamado, inclusive, el domingo en Los Sabios en la Zeta, al ministro Nelson Toca Simó, de que renuncie a esa posición, porque él lo tiene, como dice el argot popular, metido al medio. Él no sabe lo que se está manejando a su alrededor. Él está ahí inocente de lo que está pasando. Y hay manos poderosas que están por encima de él, que él ni las entiende lo que está pasando. Nosotros lo combinamos a que renuncie a esa posición.